Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Hoy estamos en el programa Cuentos con Ángel, porque ya hacía falta que tuviéramos nuestro programa y tenemos aquí a unos amigos invitados. Mira, Alex, cuántos amigos nos vinieron a visitar esta mañana, porque traemos historias y estoy muy emocionada porque fíjense que a veces hay público cuando estamos grabando el programa, cuando estamos pasando el programa, pero no tan cercano y eso me emociona muchísimo. Y yo creo que ustedes también están emocionados, ¿sí o qué? Sí. Ah, sí, se oye la emoción. El día de hoy traemos cuentos para relajar el alma, para darle un apapacho, porque los cuentos son para todo público. Para los chiquitos, para los medianos, para los grandes. Déjenme decirles que he tenido amigos de otras secundarias que me han escrito, que piden qué tipo de historias quieren escuchar. Bueno, ahora están muy emocionados porque ya vienen las vacaciones. Ay, las vacaciones, las fiestas decembrinas que son emocionantes, ¿no? Todavía nos metemos a las piñatas, a romper piñata, a comer deliciosos platillos navideños. Ay, y ponche tan delicioso. ¿Y qué les parece que empezamos con las historias? ¿Quieren que empecemos con las historias? Sí. Sí, ¿no? Bueno, yo les voy a contar la historia de un vampiro. Un vampiro que salía todas las noches. Pero ¿saben ustedes? Este vampiro salía todas las noches y había una época en que no encontraba ni un muchachito de secundaria para cenárselo. No lo encontraba. Y sucede que dijo, no, ahora sí me quedo hasta que se acabe la noche y yo me tenga que regresar a mi casa. Un huesito de sangrita para cenar, pero no encontró nada, así que se fue a dormir. Ya eran como las 5 de la mañana, ya empezaba a clarear y se fue a dormir y decía, bueno, es que ya son las fiestas navideñas y yo no pedí ni un regalo, ¿qué voy a pedir? Y sucede que este vampiro salió al día siguiente. Salió muy guapito, se puso su capa y se fue camina por esas calles a ver si se encontraba un cuellito que chupar. Pues no, sucede que no pasaba nada. Se fue caminando hasta que escuchó unos tacones. Y va camina, a atrapar a su víctima, cuando de pronto, ¡guau! Y en eso que grita aquella mujer, sacando su bolsa y le dice, ¡sinvergüenza, me asustaste! Pero eso no fue todo, ¿eh? Aquella mujer era una dentista, que le dijo, ¿pero cómo es posible que no te laves los dientes? Mira nada más, colmillo tras colmillo, diente tras diente, todos picados, venga para acá. Y cuentan que aquella dentista le acomodó bien bonito los dientes al señor vampiro, que después se volvió vegetariano. Y así, esa es la historia de ese vampiro que sale todas las noches. Pero bueno, ¿qué les parece que también las tradiciones mexicanas? ¿No? La piñata y todo, ¿no? Las fiestas que celebramos. Bueno, pues yo traigo una historia de un chico que se llama Eugenio. Y Eugenio va a la escuela como ustedes, se emociona con las vacaciones como ustedes. Ay, pero su papá se emociona allá en su taller. Su papá tiene un taller en lo alto de su casa, hasta allá arriba, en lo que Eugenio le llama el cuarto de los tiliches. Su papá se pone a tallar troncos de madera. Y sucede que su papá dijo que para las navidades él iba a ser un ángel y que iba a adornar el centro de la sala. Eugenio estaba así como, decía, no, pero, ay papá, yo que iba a hacer una posada aquí en la casa y vamos a tener ahí tu ángel en medio.
Y bueno, lo decía Eugenio porque su papá no le salía todavía muy bien las tallas. Eso requiere pues mucha práctica, mucho trabajo. Y su papá no le salían bien. Bueno, le salían, por ejemplo, él hacía caras y parecían caras de Picasso. En madera, imagínense. Claro, Eugenio siempre le decía, ay papá, vas mejorando, qué bien te está saliendo. No, esmérate papá, mira qué bien. Y entonces el papá pues decía, mis hijos apoyan el arte. ¡Qué emoción! Y fue cuando él dijo que iba a ser un ángel. Así que empezó por los pies y luego le hizo la túnica, porque lo más difícil era la cara. Aquello tenía cara de cualquier cosa menos de ángel. Cada vez que Eugenio subía despacito a asomarse a aquel cuarto, pues no le veía cara de ángel. Pero bajaba con su papá y le decía, ay papá, te está quedando muy bien, pero no creo que lo acabes para las navidades, la verdad. Pero no te preocupes papá, luego lo podemos poner para Reyes Magos si quieres, o no sé. Y hacemos en la época de Reyes Magos, podemos hacer una exposición con todas las cosas que has hecho papá. Por ejemplo, aquel delfín que parecía más bien sirena. Ese lo podemos poner en la entrada y verás que bien va a resultar todo. Eugenio siempre apoyaba a su papá porque su papá siempre apoyaba a Eugenio. Y sucede que llegaron las fiestas navideñas. Eugenio, cuando su papá le dijo, Eugenio, ayúdame, vamos a bajar el ángel. Ay, Dios mío, aquel ángel pesaba. Ay, como pecado. Porque no podían entre los dos. Y miren que Eugenio era fuertecillo, ¿eh? Era alto, fuerte. Y no podían bajar. Ay, papá, yo creo que esto no lo bajamos. Yo creo que mejor invitamos a todos los familiares y amigos a que suban y vean, pues, obra de arte, papá. No, hijo, no. Una obra de arte debe ser vista, gozada. Eso es, hijo, la tenemos que bajar. Y ahí estaban Eugenio y el papá tratando de bajar. Y sucede que no la bajaba. El papá quedó convencido de que la obra de arte tenía que quedarse allá. Bueno, limpiaron un poco, y había un montón de polvo, y Eugenio decía, no puede ser, papá, mira nada más cuánto acerrín. Pasaron la aspiradora y pusieron al ángel ahí arriba. Miren, era de tamaño natural, así grandototo, y tenía sus alas. Eugenio le acomodó un foco para que le iluminara bien la cara, que parecía de cualquier cosa, menos de ángel. Así que bajaron. Y ya estaban en la fiesta, y empezaron a hablar de cosas interesantes. Y Eugenio decía, ay, que no hablen del ángel. Que a mi papá no se le ocurra que la gente tiene que subir acá. Ay, no, porque hoy yo soy el único que le gustan las obras tan feas de mi papá. Total que la mamá dijo, bueno, vamos a ver el ángel, que esta es una sorpresa que nos tiene, y vamos a, pasemos por favor. Y allá van todos, y Eugenio así que se volvía la soya, y allá van arriba todos y ven el ángel, y ah, qué bonito, ah, qué obra de arte, no, ¿cuándo vas a hacer tu exposición, por favor?, le decía un cuñado. Y ya estaban viendo el ángel cuando de pronto fueron bajando todos poquito a poquito. Eugenio fue el que se quedó al último. Se quedó viendo el ángel de arriba a abajo y luego de abajo a arriba. Y decía, ¡qué feo está! Y de pronto, Eugenio dijo, bueno, mi papá lo hizo con todo el corazón, con todo el cariño para que nosotros disfrutáramos sus obras. Y cuando miraba así la túnica que iba abajo, de pronto le vio los pies y vio clarito, Eugenio, cómo aquel dedo gordo se movía. Eugenio se dio la vuelta y bajó corriendo. Dicen que Eugenio nunca le dijo a nadie que aquel ángel movió el dedo gordo, pero se dio cuenta de que aquel ángel que había hecho papá para las fiestas navideñas, lo había hecho con tanto corazón, que había cobrado vida.
Y bueno, ¿a ustedes les gusta las fiestas navideñas? ¿Todavía van a las posadas o no? Sí. Sí, no hay que perderse. Claro, ya no se hacen las piñatas como antes de barro, ¿no? Como les tocó a nuestros papás. A mí todavía me tocó una piñata de barro, ¿ustedes no? Sí. Público conocedor. Sí. ¿No? Que se rompía y ¡guau! Se habían dado los niños y se quedaba colgando un tepalcate y ¡guau! Le caía a alguien como premio. Imagínense, a mí me tocó, ¿no? Salía sin nada y llorando. Y bueno, cuentos para llevar, cuentos para contar. Porque dicen que cuando tú escuchas un cuento, pues lo puedes llevar, lo puedes contar y es como un regalo. Un momento para los demás. Cuentan que en el principio del mundo, todos los animales estaban ya perfectos. Los del campo, los de la selva, los del bosque, todos. Pero también cuentan que en el principio del mundo, los dioses tenían un animal al que le encomendaban todas las tareas. Sobre todo las tareas de mensajería, porque era muy rápido. Y ese era el señor conejo. El señor conejo también se sentía así como muy especial, porque a él lo habían elegido, a nadie más. Además, era el que se podía acercar a los hombres. Y bueno, sucede que el señor conejo un día estaba muy acomodadito en su campo de lechugas, pues jugando con una lechuga, comiendo una zanahoria, jugando con una lechuga, comiendo lechuga. Estaba ahí descansando cuando de pronto en las montañas altas, se escuchó que los dioses dijeron: animales de todo este lugar y de más allá, nos falta hacerles un regalo. Y todos guardamos silencio. Y sucede que ahí lo que les faltaba era regalarles un rabito o una cola a los animales, porque los animales no tenían ni rabito ni cola ni nada que se le parezca. Y así fue como todos los animales fueron congregándose para allá arriba a pedir su rabito. Y todos iban pensando cómo lo iban a querer, porque además el regalo era que tú escogías cómo lo querías. Entonces allá va, ya saben, el león camina, y pasaba por donde estaba el conejo y decía: ¡ay, qué sabroso conejo! Y va caminando. Cuando el conejo le dijo: ¡eh, león! ¿A dónde va usted? ¡Guau! Yo voy por mi cola. Ah, ¿y ya pensó cómo la quiere? Sí. La quiero elegante como yo y peludita. Uy, entonces no va a ser tan bonita. Oiga, león, ¿le puedo pedir un favor? Oiga, ¿me puede traer una a mí? Ándele. Mire, yo soy pequeño, no pido mucho. Pido una cosa que sea elegante como la suya y peludita como yo, sí, como no. Tráigamela así. Y el león dijo: veremos, conejo, veremos. El león se fue, camina por las montañas, y allá arriba regresó con una cola elegante como él y con un rabito peludito como él. Por supuesto, cuando el conejo le dijo: oiga, ¿me trajo mi cola? Y él le dijo: ah, ¿qué te voy a traer ni que nada? No te traje nada. Adiós. Mientras movía su cola el león. Y así pasaron otros animales. Por ahí pasó también eso. El zorrillo, que iba bien emocionado porque él ya sabía cómo iba a elegir su cola. El conejo le dijo: ¿cómo lo vas a elegir? ¡Ay, pues elegante como la de la ardilla! ¿No has visto a la ardilla? ¡Ay, esa cola tan preciosa, tan pachona, que se la pone así como abriguito! ¡Ay, me encanta, me encanta! Yo voy a pedir la mía. Y la voy a pedir de mi mismo color, con una raya atrás. Y no sé, algo especial. El conejo, por supuesto, también le pidió que le trajera una cola. Así. Elegante como él, guapo como él. Y el zorrillo le dijo: sí, claro. Se fue. Cuando regresó y el conejo le preguntó: ¿me trajo usted mi cola? El zorrillo le dijo: ay, ¿qué le voy a estar trayendo si ni por favor me dijo? El zorrillo se fue muy feliz porque aquella cola le había quedado perfecta. Incluso tenía un arma, porque si algún animal quería atacarlo... Bueno,
Así yo les puedo decir, todos los animales pasaron, el conejo estaba de holgazán pidiendo que le hicieran el favor, y ni las gracias ni por favor decir. Nadie le trajo nada. Y sucede que ya casi era el atardecer. Ya venían pocos animales de regreso. Y entonces allá va el conejo. Despacito, dijo. Yo que soy el mensajero de los dioses, me van a atender. Estoy seguro. Y subió, y subió. Y ya no había ningún animal. Dijo, bueno, me están esperando a mí los dioses. Llegó. Y cuando llega hasta arriba de las montañas, pues los dioses le dijeron, ay, conejo, llegaste tarde, no te debes confiar. Mira, que si hubieras llegado a buena hora, todavía te hubiera tocado un rabito, una colita, pero ya no hay nada. Muchas gracias que viniste, te toca irte así. Y se bajó el conejo muy triste, sabiendo que había aprendido su lección. Pero de veras le entró una tristeza porque dijo, bueno, yo voy a ser distinto. Yo no voy a ser como todos. Pues va a parecer que no, ni siquiera soy de este reino animal. No, no puede ser. Y de veras iba muy triste. Cuando de pronto, uno de los dioses de la montaña le gritó, ¡ey, conejo, detente! Y aquel conejo se detuvo. Apenas si volteó la cabeza para mirar atrás y vio como una mano gigantesca arrancó un trozo de nube y se lo puso de rabo. Y cuentan los que cuentan historias que desde entonces aquel conejo apenas le tocó un rabito que parece de nube. Gracias. Muchas gracias, qué bueno que estuvieron aquí, que compartieron con nosotros en Cuentos con Ángel. Recuerden que próximamente, después de las vacaciones, tendremos, ahora sí, cuentos de Reyes Magos, a lo mejor, o cuentos de regalos. Y regalen los cuentos y las historias. No dejen de compartir las historias, no dejen de preguntar si alguien conoce historias. Porque acuérdense que los cuentos son para sanarse, para compartir y para regalarse. Buen día.